Compañeros y compañeras, a todos los que están aquí con nosotros, a los que presiden la mesa, alcaldes y vicealcaldesa, y en especial a nuestro comandante siempre eterno, joven, Tomás Borges Martínez. Hoy nosotros los jóvenes caraceños, miembros de Juventud Sandinista 19 de Julio, nos sentimos muy felices de tenerlos aquí, comandante, en nuestro departamento, y sobre todo tener el placer de darle un saludo en estos 80 años de vida. 80 años que fueron entregados a nuestro glorioso Frente Sandinista, que fueron entregados a nuestra bandera rojinegra, a nuestra revolución, que fueron entregados a toda la población humilde y vulnerable, pero sobre todo 80 años de vida combativa y combatiente. Comandante Tomás, nosotros los jóvenes nos sentimos muy admirados por sus grandes proezas que ha realizado a lo largo de estos 80 años y que sabemos que aún falta por enseñarnos más. Por ejemplo, ¿cómo podemos olvidar que a sus 13 años se integró a la lucha antisomocista, que fue uno de los fundadores de nuestro partido glorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional? ¿Cómo olvidar que fue amigo y compañero de lucha de grandes héroes y mártires que hoy admiramos, como Carlos Fonseca, Julio Buitrago, Silvio Mayorga, Leonel Rugama, entre otros? ¿Cómo olvidar su encarcelamiento y torturas que sufrió por esa gran guardia somocista genocida y que sirvió para el triunfo de nuestra revolución? ¿Cómo olvidar su excelente desempeño en el Ministerio del Interior, su excelente y grande escritura de La Paciente Impaciente, y saber que durante 31 años nunca faltó a la plaza para celebrar nuestro aniversario de la Revolución Popular Sandinista? Todas sus hazañas, comandante, que fueron realizadas con un único propósito, de generar una conciencia revolucionaria en los jóvenes de hoy, no fueron en vano. Y saber sobre todo que se buscaba que nuestro país tuviera unas mejores condiciones de vida llenas de igualdad y solidaridad. Por eso, sabemos que muchos años faltan para que nos siga dando grandes lecciones, comandante. Una vez dijo en los medios que con gran certeza que nuestro líder Fidel Castro fue el origen, la causa, la génesis de la revolución en América Latina. Nosotros, hoy con mucho respeto a nuestro comandante Fidel, decimos que en Nicaragua, además de Sandino, de Carlos Fonseca y de Daniel Ortega, usted es una de las causas y de los orígenes por la cual existe revolución sandinista en nuestro país. Hoy queremos decirle que todos los años de su vida que ha entregado a nuestra revolución no ha sido en vano, que su pensamiento e intelecto que nos ha dejado a todos los jóvenes de nuestro país no ha sido en vano, porque aquí está la juventud nicaragüense y la juventud sandinista 19 de julio para poner en práctica todo este legado que nos ha dejado en nuestra sociedad. El día de su homenaje en Casa de los Pueblos, donde tuvimos el gran placer de estar con usted, nos habló de que nuestro comandante Daniel habla con orgullo de los jóvenes de Nicaragua y que usted comparte ese cariño y esa admiración hacia nosotros, pero que además tiene una ilimitada confianza en la juventud sandinista. Hoy